Rinzai se hizo conocido como el maestro de los gritos. En una ocasión, un monje preguntó, ¿qué pasa con el principio cardinal del Buda Dharma? Rinzai gritó, el monje se inclinó. ¿Dices que es un buen grito? Rinzai preguntó. El monje comentó, el ladrón en la hierba ha encontrado una completa derrota. ¿Cuál es mi ofensa? Rinzai preguntó. El monje respondió, no será perdonado una segunda vez. Rinzai dio un grito. Esta tarde silenciosa y hermosa vamos a comenzar una nueva serie de meditaciones sobre los sutras de Rinzai. Rinzai es uno de los maestros más amados en la tradición del Zen. La primera transmisión de la luz ocurrió entre Gautama Buda y Mahakasyapa. La segunda gran transmisión ocurrió entre Bodhidharma y su sucesor. Bodhidharma llevó la última experiencia de la conciencia de la India a China. Rinzai introdujo la misma conciencia, el mismo camino de entrar en uno mismo, desde China hasta Japón. Estos tres nombres, Mahakasyapa, Bodhidharma y Rinzai, se alzan como grandes picos de los Himalayas. Una de las cosas más difíciles es convertir una experiencia en explicación, y de un idioma a otro se convierte en una tarea casi imposible. Pero Bodhidharma lo logró y Rinzai también lo logró. Esta transmisión de la lámpara hay que entenderla profundamente. Solo entonces podrás comprender los sutras que siguen. Ningún lenguaje es capaz de traducir una experiencia interior, una experiencia subjetiva, por la sencilla razón de que el lenguaje se crea para el mundo objetivo, sobre las cosas, sobre las personas. No se ha creado ningún lenguaje sobre el centro más recóndito de tu ser, por la sencilla razón de que cuando dos hombres de la misma experiencia se encuentran no hay necesidad de decir nada. Su sola presencia, su mismo silencio, la profundidad de sus ojos y la gracia de sus gestos es suficiente. Solo hay tres situaciones posibles. O dos seres iluminados se encuentran, entonces no se necesita lenguaje. Ambos se encuentran más allá del lenguaje, su encuentro es el encuentro de la no mente. La segunda situación es si dos personas no iluminadas se encuentran. Hablarán mucho, usarán grandes palabras, mucha filosofía, mucha metafísica, pero todo será sin sentido. No será respaldado por su experiencia. Son solo loros, repitiendo las palabras de otras personas. Obviamente no pueden crear el lenguaje de los Budas. No tienen idea de lo que hay en lo más profundo de tu ser. La tercera posibilidad es un encuentro entre una persona iluminada y una persona no iluminada. La persona iluminada sabe, la persona no iluminada no sabe. Pero aunque el iluminado sepa, no basta con transmitirlo. Saber es una cosa, trasladarlo al lenguaje es otra cosa. Sabes lo que es el amor, puedes cantar una canción, puedes bailar, pero no puedes decir una sola palabra sobre lo que es el amor. Puedes tenerlo, puedes sentirte abrumado por él, puedes conocer la experiencia absoluta del amor, pero aún así no puedes traducir ni siquiera un fragmento de él en palabras. Las palabras no están hechas para eso. Transferirlo de un idioma a otro idioma es casi una imposibilidad. Incluso Buda no le dijo nada a Mahakasyapa. Mahakasyapa simplemente vivió con Buda durante muchos años sentado en silencio bajo su árbol. Nunca hizo una pregunta, simplemente esperó y esperó y esperó. Cuanto más esperaba, más silencioso se volvía. Cuanto más larga y profunda era su paciencia, mayor se volvía su confianza, su amor y su gratitud. Con solo esperar estaba pasando por una metamorfosis. Se estaba transformando en un hombre nuevo. Nadie lo hubiera sabido si por casualidad este incidente no hubiera ocurrido. Un gran filósofo de aquellos días, Maulingaputta, llegó a Buda. En la India, en aquellos días, era una tradición muy común que los maestros fueran a ver a otros maestros para discutir asuntos. Con gran respeto lucharían con uñas y dientes, y quien fuera derrotado se convertiría en discípulo del victorioso. Maulingaputta había derrotado a cientos de maestros y ahora había venido a Gautama Buda con 500 seguidores para desafiarlo. Este desafío no fue antagónico. Este desafío fue absolutamente en busca de la verdad. Maulingaputta dijo con profundo respeto, «Quiero desafiarte a tener un debate conmigo». Buda dijo, «No hay problema. Pero eso no decidirá nada. Has estado discutiendo con cientos de maestros y has salido victorioso, no porque tengas la verdad sino porque eres más lógico, más argumentador, más sofisticado que los demás».
No significa que tengas la verdad. Simplemente significa que está mejor educado. Ha hecho su tarea mejor que los demás, es inteligente, más inteligente y tiene una capacidad lógica más aguda. Pero eso no significa que tengas la verdad. ¿Quieres preguntar sobre la verdad o simplemente tener un debate? Porque con estos cientos de debates, ¿qué ha pasado? Has reunido a cientos de seguidores y tú mismo no tienes la verdad. Ahora has asumido la responsabilidad de cientos de seguidores. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Esos días fueron de tremenda honestidad. Maulingaputa dijo, tienes razón. No sé por experiencia qué es la verdad, pero puedo discutir sobre cualquier cosa. He sido entrenado en argumentación. Era un sofista. Los sofistas pueden argumentar a favor o en contra, no importa. En Grecia, antes de Sócrates, no había filosofía, solo sofistería. Los profesores deambulaban enseñando a la gente a discutir. No importa para qué, y si tienes razón o no es irrelevante. Lo relevante es si tienes un argumento de mayor peso que el otro. Sócrates cambió toda la historia de la filosofía en Occidente. Dijo que esto es absolutamente estúpido. El simple hecho de ser lógicamente más competente no significa que tengas la verdad. Alguien puede tener la verdad. Y es más probable que el hombre que tiene la verdad no sea capaz ni siquiera de decirla. La cuestión de discutir sobre ello, por ello, no se plantea. Es posible que ni siquiera encuentre palabras para transmitirlo. Buda le dijo a Maulingaputta, si realmente eres un hombre en busca de la verdad, entonces siéntate a mi lado durante 2 años como si no lo fueras, sin preguntas, sin comunicaciones, y después de 2 años te recordaré que el día ha terminado. Venir, ahora puedes desafiarme. En ese momento, Mahakasyapa, que había estado allí durante 30 años con Buda, de repente se echó a reír. Toda la reunión de 10.000 monjes no podía creerlo. Este hombre nunca le había dicho una palabra a nadie, ni siquiera a Buda. Nunca había venido ni a tocarse los pies ni a saludar. Permaneció sentado lejos debajo de su árbol. Había monopolizado el árbol y nadie más podía sentarse allí. ¿Qué había pasado que de repente comenzó a reír tan fuerte? Maulingaputta dijo, ¿qué pasa? Buda dijo, puedes preguntárselo tú mismo. Mahakasyapa dijo, el asunto es simple. Este hombre, Gautama Buda, te está engañando. Él me engañó. Me dijo también que permaneciera en silencio durante 2 años. Ahora han pasado 30 años y la pregunta no surge. Mi silencio se ha profundizado. Ahora sé quién soy. Conozco la altura misma de mi conciencia. No es que haya encontrado ninguna respuesta. No hay pregunta ni respuesta, solo un silencio puro y claro. Entonces, si quieres preguntarle, todos disfrutaremos. Puedes preguntar, pero este es el momento de preguntar. No espere 2 años. Por eso me reí, otra vez ha vuelto a sus trucos. Hay muchos aquí que vinieron con el mismo deseo, Sariputra y Moggallana y otros grandes filósofos de la época habían venido con el mismo deseo de discutir, pero esta barrera de 2 años de silencio es muy peligrosa. Si quieres preguntar algo ahora, ahora es el momento. Por eso me reí. Maulingaputta había traído una hermosa flor de loto como regalo para Gautama Buda. Buda llamó a Mahakasyapa y le dio la flor de loto. Esto se llama en la tradición Zen la primera transmisión. No se ha dicho nada, pero todo se ha escuchado. El silencio de Mahakasyapa y su risa infantil fueron suficientes para probar que lo había encontrado. La entrega de la flor de loto a Mahakasyapa es un certificado. De esta manera, Mahakasyapa se convirtió en el primer patriarca de la tradición Zen. Después de él ha habido otros 6. Una y otra vez de maestro a discípulo la llama ha sido transferida en silencio. El 6º era una mujer, y Bodhidharma era su discípulo. Esos fueron los días dorados, cuando no se pensaba que una mujer, particularmente en Oriente, fuera inferior al hombre. Ella podría convertirse en la maestra. Ella transfirió su comprensión a Bodhidharma y le dijo, «Tu trabajo es cruzar los Himalayas e ir a China. Es una tarea difícil, primero, atravesar a pie los Himalayas». Al pobre Bodhidharma le tomó 3 años llegar a China. Y luego, la mayor barrera fue que no sabía nada de chino, sería difícil incluso si supieras chino, pero se las arregló.
fue rodeado lentamente, lentamente por personas que tenían mucha sed. Todo lo que sucedía era que se sentaba en silencio frente a la pared. Se sentó durante 9 años seguidos, y los que querían sentarse venían y se sentaban a su alrededor. Sentado a su alrededor sin ningún idioma, sin ninguna comunicación, algo de energía comenzó a moverse. Algo empezó a pasarle a la gente. Sus estilos de vida cambiaron, sus vidas se convirtieron en una gracia y una belleza. Después de 14 años, Bodhidharma abandonó China y regresó para desaparecer en los Himalayas. Él era demasiado viejo ahora. No puedes encontrar un lugar mejor para desaparecer que el Himalaya. Silencio total, nieves eternas que nunca se han derretido, miles de lugares donde nadie ha llegado nunca. Antes de partir llamó a 4 de sus discípulos y les dijo: «Me voy, ha llegado mi hora. Este cuerpo no puede contenerme más. Pronto mi conciencia abrirá sus alas y se habrá ido. Antes de que suceda, quiero llegar al Himalaya. Os he llamado 4. Uno de ustedes va a ser mi sucesor. Así que esta es una gran prueba. Les hago la misma pregunta a los 4. Quien sea mi sucesor dependerá de sus respuestas». Bodhidharma preguntó: «¿Cuál es la esencia de mi venida de India a China?». El primer hombre dijo: «Has venido a difundir la gran experiencia de Gautama Buda». Bodhidharma dijo: «Tienes razón, pero apenas. Eres solo mi piel. Siéntate». Miró al siguiente discípulo, quien dijo: «Tu venida a China significa traer la revolución misma en el ser más interno de la inconsciencia a la conciencia». Bodhidharma dijo: «Un poco mejor, pero aún no satisfactorio. Siéntate». Miró al tercer discípulo, y el tercer discípulo dijo: «Has venido a difundir lo que no se puede decir». Bodhidharma dijo: «Eres mucho mejor que los otros dos. Pero incluso diciendo esto, que no se puede decir nada al respecto, has dicho algo. Solo siéntate. El primero tiene mi piel, el segundo tiene mis huesos, ustedes tienen mi carne». Miró al cuarto que solo tenía lágrimas de gratitud y alegría y simplemente se derrumbó a los pies de Bodhidharma sin decirle una palabra. Bodhidharma le dijo: «Tienes mi médula, eres mi discípulo elegido. Lo que otros no pudieron decir con sus palabras lo has dicho con tus lágrimas. Lo que otros no pudieron decir con grandes declaraciones significativas, lo has declarado con tu gratitud. Rinzai viene después de algunos patriarcas más». Y así como Bodhidharma fue enviado por su maestro, el maestro de Rinzai lo envió a Japón. Nuevamente fue la misma tarea difícil, pero así como Mahakasyapa tuvo éxito y Bodhidharma tuvo éxito, Rinzai también logró crear silencio, hacer que la gente se volviera hacia adentro. El mensaje no es lingüístico. El mensaje es existencial. El maestro solo puede crear una cierta situación, un cierto dispositivo en el que, si lo permites, si eres receptivo, puedes transformarte. Esta transformación es casi una muerte y una resurrección. Tu antigua personalidad se desvanecerá, se mostrará su cara original. La cara que llevas ahora mismo te la da la sociedad, la cultura, la educación, los padres. Tu personalidad no es tu originalidad. Tu originalidad ha sido cubierta con todo tipo de mentiras, convenientes a la sociedad y a los intereses creados. Al estar con un maestro, tu personalidad se desvanecerá como caen las hojas muertas. Permanecerás completamente desnudo, como naciste. Todo el conocimiento que has tomado prestado desaparecerá. Serás tan inocente como un niño. En esta inocencia no hay necesidad de decir nada. Eso es lo que le pasó a Maulingaputta. Después de 2 años se olvidó por completo de la hora. Esos 2 años fueron de tal silencio. Durante unos días contó, luego abandonó la idea de contar. Durante unos días los pensamientos pasaron por su mente, pero ¿cuánto tiempo pueden? Si no te interesan, si no eres más que un espejo, vienen como nubes y se van, sin dejar rastro. Después de 2 años, era pura inocencia. Sin preguntas, sin respuesta, sin debate, sin desafío. Todas esas eran partes de la personalidad que se habían derretido en esos 2 años, viviendo en el campo de energía de un Buda. El propio Buda le dijo a Maulingaputta: «Te has olvidado. Hoy se cumplen 2 años. Ahora, si quieres desafiarme, si quieres hacer alguna pregunta y discutir cualquier cosa, estoy listo». Maulingaputta tocó los pies de Buda y dijo: «Mahakasyapa tenía razón.
Ya no soy. ¿Quién está ahí para desafiarte? Ya no soy. ¿Quién va a hacer la pregunta, y quién va a escuchar a la respuesta? Estos 2 años pasaron tan pronto. Parece como si el otro día hubiera venido aquí. Has hecho un milagro. Buda dijo, no he hecho nada. Solo estando en mi presencia, lentamente tu corazón comienza a estar en una especie de sincronía con el corazón del maestro. Poco a poco te derrites en el calor y el amor del maestro. Esta ha sido mi experiencia, que al menos 2 años es el tiempo necesario para completar el proceso. Perdóname por haberte hecho esperar 2 años, pero no hay otra manera de llegar de corazón a corazón, de ser a ser. Rinzai hizo el mismo milagro en Japón, y su crédito es tremendo porque en Japón el Zen alcanzó la cima más alta. La semilla nació en la India, en Gautama Buda. Mahakasyapa lo llevó como una flor durante 6 generaciones. Bodhidharma, quien lo llevó como una flor a China, fue el 7º. Incluso el emperador vino a recibir a Bodhidharma. Su fama había llegado antes que él. Pero el emperador no podía entender los caminos del Zen. El Zen tiene una cierta manera, un cierto enfoque que no está disponible para ninguna otra tradición religiosa. Es único, una categoría en sí mismo. El emperador Wu había venido desde muy lejos, desde su capital hasta la frontera de China, para recibir a Bodhidharma. Se sorprendió por lo que vio, porque Bodhidharma llevaba un zapato en la cabeza y otro en el pie. Ahora bien, el emperador era un hombre muy sofisticado. Tenía una gran corte de gente muy culta. Este tipo de comportamiento. Pero solo por su sofisticación y cultura no podía decir nada al respecto. Todavía ni siquiera fue presentado. Evitó ver el zapato sobre la cabeza de Bodhidharma. El emperador preguntó, porque él era el hombre que había hecho miles de estatuas de Buda en China, había traído 1000 eruditos de la India para traducir en combinación con eruditos chinos todas las escrituras budistas al chino. Había hecho mucho y había convertido a todo el país en una tierra de Buda. Obviamente, los monjes solían decirle, has acumulado demasiada virtud. Todos estos actos virtuosos. Inmensa va a ser tu recompensa en el otro mundo. Así que le preguntó a Bodhidharma, he hecho todas estas cosas, ¿cuál va a ser mi recompensa? Bodhidharma dijo, idiota. Caerás directamente al infierno. ¿Estás pidiendo una recompensa? La idea misma de recompensa es de codicia. La idea misma de lograr algo no es un reflejo de tu sabiduría. El emperador estaba conmocionado, su corte estaba conmocionada, pero ¿cómo escapar ahora? Este hombre no es el hombre adecuado para traer al país. Todavía hizo otra pregunta, no tomó nota del lenguaje insultante que había usado Bodhidharma. Dijo, su santidad. Y no pudo completar la frase. Bodhidharma dijo, no hay nada sagrado, nada profano. Todo está vacío, pura nada. Estas divisiones de la mente, lo sagrado y lo profano, lo santo y lo profano, el santo y el pecador, no existen cuando entras en meditaciones más profundas. Todas las divisiones desaparecen. Así que no me llames tu santidad. He dejado atrás esa especie de lenguaje infantil de ser santo, de ser impío. Sé directo. El rey dijo, mi mente permanece continuamente abarrotada de pensamientos. He estado leyendo las escrituras budistas, y todas dicen que a menos que seas irreflexivo y, sin embargo, perfectamente consciente, no encontrarás la verdad. Bodhidharma dijo inesperadamente. Era un hombre muy inesperado, no podrías haber predicho su comportamiento, dijo. Si ese es el problema, ven temprano en la mañana. No voy a entrar a China, voy a vivir afuera en este pequeño templo. Puedes venir temprano en la mañana, a las 3 en punto. Pero ven solo, sin cortesanos, sin guardias, sin armas. Solo ven solo, y apartaré todos tus pensamientos de tu mente. Traeré silencio a tu mente. El emperador tenía mucho miedo. Este hombre parece estar casi loco. Toda la noche no pudo dormir, estuvo dudando entre ir o no ir, solo. Y ese hombre está tan enojado, con un zapato en la cabeza, llamándome idiota, y tiene un gran bastón y me ha dicho que no lleve armas. Puede hacer cualquier cosa. Puede pegarme, puede tirar una piedra, pensó todo tipo de cosas. Pero en el momento de ir se sintió un gran tirón. Diga lo que diga, se comporte como se comporte, tiene una presencia tremenda y un gran tirón magnético. Me arriesgaré.
Fue al templo y Bodhidharma lo estaba esperando. Bodhidharma dijo, es un asunto muy simple. Solo siéntate aquí y yo estoy sentado frente a ti. ¿Ves mi bastón? Si siento que algún pensamiento es obstinado y no te abandona, te golpearé la cabeza. Tu trabajo es solo observar tus pensamientos sin ningún juicio. Solo sé un testigo. El emperador pensó, tal vez he dado un paso en falso. Este hombre puede acertar en cualquier momento, porque mi mente está llena de pensamientos. Pero intentémoslo, ahora que he venido. Se verá muy cobarde irse. Así que se sentó ante Bodhidharma, simplemente observando sus pensamientos. La observación de los pensamientos no implica ningún juicio, ninguna apreciación, ninguna identificación. Solo mire mientras observa a la multitud pasar por la carretera, o observa cómo las nubes se mueven en el cielo, sin juzgar. Tu mente es solo una pantalla. Algunas nubes se mueven, simplemente miras. Eres el observador, y todo lo demás en el mundo es observado. A medida que salía el sol de la mañana, todo el aura del emperador cambió. Solo en 2 horas no quedaba ningún pensamiento. Ser testigo es tal fuego, el único fuego que puede llevarte a tu verdad, que puede quemar toda tu falsedad, toda tu falsedad. Bodhidharma vio el rostro cambiante, una nueva gracia surgiendo. Sacudió al emperador y le preguntó, ¿hay algún pensamiento más? El emperador cayó a sus pies y le dijo, ciertamente lo hiciste. Te lo ruego, no te vayas de China. Todos esos eruditos, monjes y sacerdotes son simplemente loros. Siguen hablando de presenciar y observar, pero tú me has dado la experiencia. Sin enseñarme a testificar, simplemente me has convertido en testigo. Ya no necesito nada. En el momento en que encuentras tu testigo, has encontrado tu ser eterno definitivo. Esa es su conciencia más pura. Eso te convierte en un Buda, y es el potencial de todos. Rinzai logró transformar todo el tejido de la conciencia japonesa. Hizo más que nadie. Aportó nuevas dimensiones a la meditación. Es increíble, pero se las arregló para transformar todo en meditación. Por ejemplo, el tiro con arco. Ahora bien, nadie puede pensar que el tiro con arco puede ser un acto meditativo. Pero Rinzai sostenía que todo acto, si lo haces con plena conciencia, como testigo, no como hacedor, se convierte en meditación. Una pequeña nota sobre Rinzai, maestro de lo irracional. Rinzai, también conocido como Lin Qi, nació a principios del siglo IX y se convertiría en el fundador de una de las escuelas de Zen más significativas. Brillante como niño, más tarde, cuando Rinzai se convirtió en sacerdote, estudió los sutras y las escrituras. Al darse cuenta de que la respuesta no estaba dentro de ellos, se fue de peregrinaje y visitó a Baku y Dayu, dos grandes maestros. Después de su iluminación se convirtió en sacerdote de un pequeño templo en las orillas del río Uto. Amado maestro, Rinzai se conoció como el maestro de los grito. Su especialidad consiste. Usaba gritos como método para silenciarte, un grito repentino. Estás preguntando por Dios, estás preguntando por el cielo, estás preguntando por grandes problemas filosóficos o teológicos y el maestro inmediatamente grita. Tu mente recibe un shock, casi un shock eléctrico. Por un momento no estás, solo está el grito. Por un momento la mente se detiene, el tiempo se detiene, y ese es todo el secreto de la meditación. Muchos místicos alrededor del mundo han usado sonidos, pero de una manera muy superficial. Rinzai utilizó los gritos de una forma tremendamente profunda. Sus gritos se volverían como una espada entrando en ti, penetrando hasta el centro. Puedes entender. Cuando gritas Iaoro, tu mente desaparece. Iaoro. No tiene sentido, pero al gritarlo, de repente te lanzas a tu propio centro, y una vez que has tocado tu propio centro, aunque sea por un simple vistazo, tu vida ha comenzado a cambiar. Rinzai les gritaba a los discípulos para darles una primera experiencia de su centrado. Eres tanto una circunferencia como un centro. Vives en la circunferencia. El grito simplemente te empuja hacia el centro. Una vez que experimentas estar en el centro, de repente ves que todo el mundo cambia. Tus ojos ya no son los mismos. Tu claridad y transparencia son absolutas. Ves el mismo verde, las hojas más verdes, las mismas rosas, más rosadas, la misma vida como fiesta, como ceremonia. Te encantaría bailar.
y luego los discípulos, una vez que aprendieron que el grito puede ayudarlos a llegar a su mismo centro. Fue un espectáculo extraño cuando Rinzai comenzó a aceptar discípulos cerca del río. Los discípulos gritaban por todo el valle, y el valle resonaba con gritos. Podías decir desde millas de distancia que estabas en algún lugar cerca de Rinzai. No era solo que gritaba, sino que gritar era un método para tirarte de la circunferencia al centro. Hay muchas maneras de lanzarte al centro. Todo camino es válido si llegas a tu centro, porque tu centro es la única parte inmortal en ti. Todo lo demás va a morir. Hoy el profesor Barks está aquí. Ha hecho un trabajo tremendo en la traducción de Rumi. Ha llegado lo más cerca posible, pero no creo que sepa que todo el esfuerzo de Rumi al girar es para encontrar el centro. Si giras durante horas, verás lentamente que algo en el mismo centro no se mueve en absoluto, y ese eres tú. Tu cuerpo gira, pero tu conciencia es un pilar de luz. Rumi alcanzó su primera iluminación girando durante 36 horas seguidas. La gente pensó que estaba loco. Aún hoy un pequeño grupo de sus seguidores continúa. Se les llama derviches giratorios. Pero el punto es el mismo. Girando, todo tu cuerpo se convierte en un ciclón, y tu ser testigo se convierte en el centro. Todo se mueve a tu alrededor, pero el centro permanece inmóvil. Conocer este centro inmóvil es conocer la llave maestra misma de todos los misterios de la vida. Rinzai no tenía idea de Rumi, Rumi tampoco tenía idea de Rinzai, pero ambos estaban trabajando en la misma estrategia. De alguna manera forzarte al centro. A medida que tu conciencia se vuelve más profunda, a medida que se vuelve algo fácil ir al centro tal como entras en tu casa y sales, te has convertido en un Buda. Luego, lentamente, lentamente, tu centro comienza a cambiar tu circunferencia. Entonces no puedes ser violento, entonces no puedes ser destructivo, entonces eres amor. No es que ames, eres amor. Entonces eres silencio, luego eres verdad, aunque el viejo tú haya desaparecido. Esa fue tu circunferencia, ese fue el ciclón que se fue. Ahora solo queda el centro. El método de Rinzai es mucho más simple que el de Rumi. Muy pocas personas podrán girar durante horas, pero gritar es un método más simple. Cualquiera puede gritar y puede gritar de todo corazón, y puede ser muy intenso y urgente. Dando vueltas tardarás horas en encontrar el centro. Gritando, una fracción de segundo y estás en el centro. La anécdota. Rinzai se conoció como el maestro de los gritos. En una ocasión un monje preguntó, ¿qué pasa con el principio cardinal del Buda Dharma? Ahora, él está preguntando algo importante. ¿Cuál es el principio cardinal de la religión de Buda? Gritó Rinzai, el monje se inclinó. ¿Dices que es un buen grito? Preguntó Rinzai. El monje comentó, el ladrón en la hierba ha encontrado una derrota completa. ¿Cuál es mi ofensa? Preguntó Rinzai. El monje respondió, no será perdonado por segunda vez. Rinzai dio otro grito. El primer grito de Rinzai fue perfectamente bueno. El monje se inclinó porque sintió un gran alivio al pasar de la circunferencia al centro. Pero Rinzai sospechaba un poco. Porque todo en este mundo se vuelve tradicional, se había comenzado a convertir en tradicional que Rinzai gritará y tienes que inclinarte para demostrar que lo has entendido, que ha llegado a tu centro. Se estaba convirtiendo en una tradición. Esto es muy desafortunado. Todo se convierte en hábito, en ritual, en tradición, y pierde todo sentido. Ahora, su reverencia puede ser verdad o puede ser solo un manierismo. Es por eso que Rinzai preguntó, ¿dices que es un buen grito? El monje comentó, el ladrón en la hierba ha encontrado una derrota completa. ¿A qué se refiere con esto? El monje está diciendo, se te ha encontrado sin éxito. Tu grito falló. El monje comentó, el ladrón en la hierba ha encontrado una derrota completa. ¿Cuál es mi ofensa? Preguntó Rinzai. El monje respondió, no será perdonado por segunda vez. El monje está diciendo, tu grito falló. No está diciendo que no se perdonará que le griten por segunda vez. Él está diciendo, tu fracaso no será perdonado, no será perdonado por segunda vez. La primera vez te perdono. Te perdiste, no llegaste a mi centro. Me incliné porque lo intentaste duro. Pero la segunda vez no será perdonado.
Cualquiera que lo lea pensará que está diciendo, si gritas por segunda vez, no será perdonado. Ese no es el caso. Él está diciendo, tu fracaso no será perdonado una segunda vez. Rinzai dio un grito, y la anécdota termina de repente. Después del grito hay silencio. El segundo grito tuvo éxito. Ahora el monje está en silencio, Rinzai está en silencio. Ha habido largas progresiones para alcanzarte a ti mismo, como el yoga. Pero los dispositivos como el de Rinzai son muy simples, no requieren ninguna disciplina como requisito previo. Cualquiera. No hace falta tener cierto carácter. Bueno o malo, pecador o santo, no importa. Lo que importa es llegar al centro, porque en el centro no eres ni pecador ni santo. Tu ser un pecador o un santo están todos en la periferia. Toda nuestra sociedad vive en la periferia. Todas nuestras divisiones son muy superficiales. Me acuerdo de un gran seguidor de Buda, Nagarjuna. Vivía desnudo. Quizás Nagarjuna es el lógico más grande que ha caminado sobre la tierra. Aristóteles no se compara con él, ni tampoco Shankara. La argumentación de Nagarjuna es la más refinada. Pero solía vivir desnudo, un hombre hermoso, e incluso reyes y reinas fueron sus discípulos. En cierta capital la reina era su discípula. Ella le preguntó, «Tendrás que hacerme un favor. Quiero quitarte tu cuenco de limosna». Él dijo, «Eso no es un problema. Tú puedes tenerlo». Ella dijo, «Eso es solo la mitad. He preparado un plato de limosna para ti. Este me das. Será un regalo, el más precioso para mí en todo el mundo. Y he hecho un plato de limosna que no puedes rechazar, tienes que aceptarlo». Él dijo, «Yo tampoco lo he visto». Ella dijo, «Ver o no ver no es la cuestión. Primero, dame la promesa de que no lo rechazarás». Así que dijo, «Está bien, no lo rechazaré». Sacó el cuenco, y estaba hecho de oro macizo, tachonado de diamantes. Nagarjuna dijo, «Tú no entiendes la situación. Ya sea que lo rechace o no, no podré mantenerlo ni siquiera por unas pocas horas». Un hombre desnudo que lleva un cuenco de limosna hecho de oro macizo, tachonado de grandes diamantes. ¿Crees que podré quedármelo? Pero lo he prometido, así que lo aceptaré. Un ladrón estaba observando toda la transacción. Siguió a Nagarjuna. Sabía que este tipo vive fuera de la ciudad en un templo en ruinas, y todas las tardes después de comer, se va a dormir. Este es un muy buen momento para quitar este cuenco de mendicidad. De todos modos, alguien se lo va a llevar. Así que fue y se escondió detrás de una pared al lado de una ventana vigilando que nadie más entrara. Nagarjuna hizo su lugar para dormir y tenía completa conciencia de que alguien lo había estado siguiendo. ¿Por qué hacerlo esperar innecesariamente? De todos modos me voy a dormir y él tomará el plato de limosna. Es mejor dárselo. ¿Por qué convertirlo en ladrón? Así que arrojó el cuenco de limosna por la ventana donde estaba sentado el ladrón. El ladrón no podía creerlo. Este es realmente un hombre extraño. Un extraño deseo surgió en el ladrón de que sería bueno tener un poco de tiempo para sentarse a los pies de este hombre, por lo que preguntó desde la ventana, ¿puedo pasar? Nagarjuna dijo, ¿por qué crees que he tirado el plato de limosna? Para traerte. Entra. Eso fue solo una invitación. El ladrón no podía entender, pero estaba muy impresionado por el hombre. Nagarjuna dijo, no quería convertirte en ladrón, por eso he tirado el cuenco de mendicidad. Ahora puedes tenerlo. El ladrón dijo, es tan precioso. Eres un hombre de gran dominio sobre ti mismo. También espero que algún día no sea un ladrón sino un maestro como tú. Nagarjuna dijo, ¿por qué posponerlo? Es un secreto muy simple. Puedes convertirte en un maestro. Él dijo, tú no entiendes. Soy un ladrón nato. No puedo resistir la tentación. Nagarjuna dijo, no importa en absoluto. Puedes seguir siendo un ladrón. Te daré una pequeña meditación. Hagas lo que hagas, incluso si vas a robar en el palacio, sé testigo de lo que estás haciendo. No quiero que no seas un ladrón. Haz lo que quieras hacer, pero hazlo con plena conciencia. Solo sé un testigo. Él dijo, esto parece ser simple. He estado yendo a muchos santos. Dicen,
primero deja de robar, de lo contrario no puedes ser religioso. Eres el primer hombre que no me pide que deje de robar. Nagarjuna dijo, esos santos que has conocido no son santos. Ningún santo te pedirá que dejes de robar. ¿Por qué? Hazlo perfectamente bien. Sigue siendo un testigo. El ladrón no podía entender la estrategia. Después del tercer o cuarto día, regresó a Nagarjuna y le dijo, eres muy inteligente. En estos cuatro días ha habido tantas oportunidades de robar, pero como voy a robar, a tomar algo, inmediatamente mi mano se relaja. En el momento en que me veo robando, me parece tan vergonzoso que retiro la mano. Durante cuatro días no he podido robar nada. Nagarjuna dijo, ahora es tu problema. No tengo nada que ver con eso. Tú puedes elegir. Puedes elegir testificar o puedes elegir robar. El hombre dijo, solo en estos cuatro días he sido capaz de sentir mi propia dignidad. No puedo dejar de ser testigo. Iré contigo. Lo que hace el atestiguar es devolverte de nuevo a tu centro. En el centro eres un Buda. En la periferia, no importa quién eres. Una vez que empieces a vivir en el centro, poco a poco tu circunferencia empezará a cambiar de color. Se volverá tan puro como tú eres en el centro. Se volverá tan compasivo como tú en el centro. Llevará toda la fragancia del centro en todas tus actividades. La religión auténtica no predica la moralidad. La moralidad viene por sí sola. La religión auténtica te enseña a estar centrado en ti mismo. Entonces todo lo que es bueno sigue, y lo que es malo simplemente no surge. No es una cuestión de elección, sin elección eres bueno. No es que estés siendo bueno, no puede ser de otra manera. Este es el milagro del Zen. Zen simplemente significa presenciar. Estos gritos te lanzan al centro, y una vez que hayas aprendido a estar en el centro, sabrás que en la periferia eres siempre un mendigo, y en el centro eres siempre un emperador. ¿Y quién quiere ser un mendigo? La religión es la alquimia de transformar mendigos en emperadores. Un gran poeta Zen, Ikkyu, escribió, loco loco, soplando un viento loco, dando paseos por aquí y por allá, entre burdiles y tiendas de vino. Hay un monje iluminado, ¿quién puede igualarme? Aunque por una sola palabra, pinto el sur, pinto el norte, estoy pintando el oeste y el este. Está diciendo, la gente piensa que estoy loco. Loco loco, soplando un viento loco, dando vueltas aquí y allá, entre burdeles y tiendas de vino. Un Buda auténtico no tiene miedo de los burdeles y las tiendas de vinos. Los santos que tienen miedo son realmente personas reprimidas, no son seres transformados. ¿Hay un monje iluminado que puede igualarme? Un Buda puede moverse con absoluta libertad en el mercado. Los que renuncian al mundo son los cobardes, los escapistas, y han destruido todas las religiones del mundo. Todas las religiones están en manos de los cobardes. Un auténtico religioso es un león, y está tan centrado en sí mismo que no le preocupa estar en ninguna parte. Está tan seguro de su pureza, de su eternidad, de su divinidad, que sabe que si le llega a un ladrón, es el ladrón el que tendrá que cambiar. Si una prostituta viene a él, es la prostituta la que tendrá que cambiar. Nuestros llamados santos tienen mucho miedo. Su miedo muestra sus represiones. Un hombre reprimido no es un hombre religioso. Simplemente está enfermo, necesita tratamiento psiquiátrico.